Ese era mi abuelo, Luis Marín, al que yo no conocí. De él solo sabía que era un fotógrafo de prensa que, al terminar la Guerra Civil, guardó todo su archivo detrás de un tabique en su casa de Madrid, donde ha permanecido hasta ahora. Antes de ese silencio, mi abuelo había retratado el Madrid en ebullición de los años 20 y 30. Las vedettes de la época. La Gran Vía en construcción. El primer despegue de la aviación o los veraneos santanderinos de la familia real. 18.000 placas de cristal que dejó almacenadas en cajas de cartón. ¿Por qué mi abuelo dejó de hacer fotos al terminar la guerra? ¿Por qué guardó celosamente el archivo en su casa? Al investigar ahora su trayectoria, trato también de saber qué fue de su grupo de amigos y colegas, conocidos en su día como los héroes del reportaje gráfico. José Díaz Casariego, José y Pepe Campúa y el más célebre, Alfonso. El bisabuelo es el que arranca realmente en la familia el tema de la fotografía. Él es fundador de Mundo Gráfico y él, junto con sus compañeros, deciden elegirle a él como director en 1920. A pie o en automóvil, agarrados al tope del tranvía o subidos a lo alto de una farola. A la vera del criminal patibulario. Junto al jefe del gobierno en la ceremonia oficial. En el palacio o en la buhardilla. Donde se reúne la gente para llorar o para reír. Allí está el fotógrafo dispuesto a dejar grabado en la placa el momento más emocionante, el más peligroso o el más risueño. El cañoncito del objetivo es el ojo de la popularidad, el boquete desde el cual el reportero espía el instante para dejar grabadas en la placa las mil facetas de la vanidad humana. Yo creo que se le conocía exclusivamente Alfonso padre y Alfonso hijo, nada más que como retratista, pero no se les conoce con la faceta de reporter gráfico. Y yo creo que casi es, si es importante las de retratistas, yo creo que es más quizá la de reporter gráfico. Y sobre todo en la Guerra Civil. Y anteriormente mi abuelo, que es donde gana la fama, en África. Alfonso y José de María, su verdadera fama viene de las guerras de Marruecos de 1909. Y sus hijos, Alfonsito y Pepito, también salen juntos y juntos van a África. Juntos va con Díaz Casariego, otro de los enormes amigos de mi abuelo. Y tomaron no solo el desembarco de Alhucemas, sino todas las operaciones, hasta la toma de Nador, la recuperación de Melilla y demás. El ver realmente los soldados muertos y demás motivó y hizo que se diera cuenta la prensa de la época de la importancia de tener las imágenes junto con las noticias. Esta cámara que tenéis aquí es la cámara con la que se fotografiaron en el año 1909, creo que fue, el desastre del Barranco del Lobo.
La técnica ya ayudaba, o sea, técnicamente es una buena cámara, pero realmente era difícil de manejar, son placas lo que lleva en la parte de atrás, ¿no? Esta cámara, bien fija sobre un trípode, se enfocaba y encuadraba sobre un cristal esmerilado colocado en la parte de atrás, después se sustituía por un chasis, se abría la ventanita, se hacía el disparo, se cerraba la ventanita, se cambiaba de placa. Quiero decir con esto que no era muy rápido. Nosotros en el Hotel Nacional, en la terraza, para hacer una foto de político, mi jefe, en una lata de galletas, poníamos magnesio, la lata de galletas vuelta al revés, en una esquina y otra en esta esquina. Y él, al decir ahora, teníamos que coincidir los dos pegándole fuego al magnesio. Y las latas de galletas salían volando por lo alto de los comensales. Pero quedaban espléndidas las fotos. Porque le están dando el valor que tiene, ¿sabes? Sí, claro. Y además tú, bueno, la suerte de tú has convivido más. A estudiarlo y sí, a... Claro. Sí, en mis ratos libres, que tengo pocos, pero se ha convertido casi en mi pasión. Eran aventureros, iban juntos y competían por sacar la mejor imagen. Sí. Era una competencia muy sana, además, yo creo, porque yo nunca, en todos los artículos que he leído, nunca he encontrado un artículo de competencia de otra forma, al contrario. Es que yo creo que, al margen de las ideologías que tuvieron, lo más importante para ellos era ser un buen reportaje. O sea que, por lo tanto, aquí en este caso concreto, las ideologías, pues yo creo que huelga. Proclamación de la República en el año 1931. Es una generación muy importante que vive muchas vicisitudes. Hay grandes conmociones sociales y eso se va registrando porque además la prensa lo demanda. Es una gente que viene de cubrir las huelgas generales o la Semana Trágica de Asturias, que viene de cubrir las semanas de Barcelona con todos los movimientos anarquistas y todo el gangsterismo de la época. Es una gente que está muy bregada en su trabajo cotidiano. La tecnología cambia mucho en los años previos a la guerra. Hay una necesidad de que la cámara sea la prolongación del ojo del fotógrafo. Hay que subir el punto de vista desde el estómago al ojo. Es el fotógrafo, el fotoreportero, el que nos tiene que relatar lo que está sucediendo. Cuando Leica introduce la Leica como cámara aprovechando el material cinematográfico de 35 milímetros, se produce la gran revolución. Nada es comparable a la Leica. Que solo quería dar una vueltecita, disparar y que se podía llevar en el bolsillo. El alzamiento no será una revuelta más. Un torbellino agitará el trabajo de mi abuelo y sus compañeros. También cambia la forma de fotografiar. Hay que correr, no importa que esté borrosa. En sus fotos, el protagonismo lo tiene ahora la conmoción de la ciudad. Mi abuelo y su amigo Alfonso recorren el Madrid de los primeros días de la guerra. Suben al frente de Guadarrama y recorren Somosierra, Buitrago y Lozoya. Puedo imaginar su miedo, también su excitación. La guerra acabará por truncar sus vidas.
su trayectoria y en algún caso la amistad. La guerra llega en el año 36. Al bisabuelo lo sacan de su casa en el mes de septiembre milicianos del Frente Popular. Lo llevan a la Checa de Fomento y allí pues es muerto de un disparo en la cabeza y abandonado en la calle, donde es encontrado su cadáver. Su archivo es incendiado, es destruido, es expoliado en la calle, en la Gran Vía, que es donde lo tenían, y en el domicilio de Bárbara de Braganza 7. El abuelo es conducido a las dependencias del Ministerio de la Gobernación en los sótanos de la Puerta del Sol, pero de allí logra escapar. Él realmente seguía teniendo muchos amigos, logra escapar y como digo, no tiene elección. Él tiene que salir corriendo o morir y pasa al bando nacional. Marín, Alfonso y Díaz Casariego dejan constancia del sufrimiento, la resistencia y la radicalización en un Madrid sitiado. No sé si Luis Marín era republicano o no lo era. Viendo su archivo, lo que creo es que su afán era plasmar el momento, utilizando su arte y su instinto. Lo que sí puedo decir que no eran monárquicos, y lo que sí puedo decir que yo recuerdo, dicho por mi abuela, que cuando estalló la República dijeron que era uno de los días más felices de su vida. Entonces siempre me acuerdo que mi tío Alfonso siempre llevaba una banderita con la bandera de la República. De mayo 1937. Avanzamos de Moravieta hasta Lemona. Llegamos a Eibar, Guernica, la artillería del coronel Vigón está operando. Es ya el día 3 de mayo de 1937. Estoy en la frente de Vizcaya. Vuelvo al frente de León y antes paso por Teruel. Allí tomo vistas de Teruel desde la carretera. El frente de Teruel empezará a operar en febrero del año 1938. Allí fotografío la toma de Teruel. Marín también llega a Teruel, al Teruel vencido de los republicanos. Es el momento de la evacuación. Desde la carretera fotografía la huida de civiles y perdedores.
Bueno, él está fotografiando la entrada en Teruel en el mes de febrero y los combates a la entrada de Teruel, y probablemente él no sabía que al otro lado del frente estaba su amigo Marín, viendo la evacuación que las tropas del campesino, que es el que mandó la evacuación en Teruel, estaba realizando. Es curioso, una vez más ellos dos coincidían, la vida les separa por los acontecimientos. Tú hablabas de las incautaciones y demás, ya me habéis oído contar la historia de mi abuelo al principio de la guerra, cuando se queda en Madrid, y cómo se separan, pero curiosamente siguen haciendo su mismo tipo de fotografía, y curiosamente en Teruel pues coinciden geográficamente y en el tiempo, y probablemente sin saberlo. Bueno, aquí hay un ausente grande, que es Pepe Díaz, que le llamaba a mi abuelo, Pepe Díaz Casariego. Y mi abuelo mantiene la relación con él, a pesar de que él sigue en Madrid y trabaja para la República. Y es una pena no tener a ningún descendiente aquí, que él, por lo que nos cuentan, no tiene. Pero sí hubiera sido muy bonito ver a Díaz Casariego. El control de la fotografía en los dos bandos se hace de un modo muy estricto en cualquier caso, y incluso en el Madrid de esa época, el Madrid del no pasarán, también se ejerce. Depende un poco de los jefes militares, depende de la acción, depende de la capacidad del fotógrafo para moverse. Control hay en ambos casos. La verdad también sea dicha es que conocemos muchas más fotos y más fotógrafos del bando republicano, tal vez porque hubo un apoyo, un modo de mirar a la guerra desde ese lado, facilitando lo que era una propaganda de un modo mucho más claro, ¿no? Tenemos montones de poses muy soviéticas, del trabajador, del puño levantado, de los contrapicados, de una serie de cosas que estaban en plena efervescencia en la Europa del Este. En ese momento, la imagen proyectada sobre las masas o sobre los personajes de las masas, ¿no? Hay realmente dos épocas en las condiciones en las que trabajaban los reporteros en la zona nacional, tal y como mi abuelo lo explicaba. Una primera época, prácticamente tienen libertad de acceso a cualquier frente, y es hasta la batalla de Teruel, hasta la muerte de los reporteros extranjeros. A partir de ahí se pone al cargo del control de los agentes de prensa y de los reporteros gráficos al teniente coronel Manuel Lambarri. Y entonces Manuel Lambarri, a partir de ese momento, controla mucho más el acceso a los frentes. Cuando empezó la guerra, ya empezamos a ver que era muy difícil trabajar el periodismo. Y fue cuando ya decidí irme al frente de Madrid. Bueno, pues en esta avioneta es la que me dieron un doble mando y en la que me soltaron. O sea, aquí empecé yo ya mi odisea de piloto. ¿En plena guerra, no? En plena guerra, sí. ¿En finales guerra. Del 37 o...? A finales del 37, principios del 38. A Díaz Casariego es como si lo estuviera viendo, removido, con el pelo hacia atrás, un poco rubio, no mucho, castaño, muy bien, un hombre con presencia, muy educado y muy buen compañero. Él hacía bastante fotografía, era en lo que podía, porque en aquel tiempo, para volar en un tipo de avión de estos, había que hacer un documento, firmarlo, porque no respondía a la aviación de lo que pudiera pasar. Y era difícil. Había que estar muy metido en el periodismo de aquella época, que Díaz Casariego lo estaba, y por eso estoy por asegurar que él volaría en este tipo de avión. Marín y sus compañeros.
que habían fotografiado en Madrid en construcción, retratan ahora la destrucción de la ciudad, el acoso y las estrecheces que empiezan a afectar a su vida y a su trabajo. Cada vez hacen menos fotos. La calidad se resiente, pero el testimonio sigue siendo estremecedor. Se va produciendo una gran complicación para obtener material fotográfico. El material fotográfico casi quintuplica sus precios prácticamente a los 6 meses de haber empezado la guerra en Madrid, ¿no? Hay esa reducción de la capacidad del consumible, de la película, del revelador o del papel, porque Madrid es una ciudad sitiada, y eso produce que se dispare menos y se elija más. Mi padre estuvo en el repartiendo los stocks de película en la guerra. Entonces a cada fotógrafo se le daba el material que había, el que buenamente había, no todo el que los fotógrafos hubieran querido, claro. Lo único que me contó es que ningún fotógrafo se iba contento. ¿Cómo? Pero solo 4 rollos, pero por favor, ¿y qué hago yo con 4 rollos? ¿Ves lo que hay? Era el Madrid sitiado. Tampoco había lentejas. Madrid está a punto de caer. Y estamos en el mes de marzo de 1939. La guerra está a punto de terminar. Entran por la calle de la Princesa. Fotografió Madrid. La guerra ha terminado. Jefes y oficiales prisioneros. Y cuando llegué a Madrid, estaba con mi novia, con el uniforme de piloto todavía puesto, y estaban entrando los nacionales por la Plaza de España. Y entonces en el portal me quité las insignias, porque ese es el momento más peligroso de cualquier prisionero, ¿eh? En ese momento es cuando te pueden. Luego ya no, luego ya empiezan que si detenido, que si al campo de concentración, que si para arriba, que si para abajo. Pero esos momentos son los más difíciles de una guerra. Lo primero que hacen es quitarles el carnet de prensa y los ignoraron totalmente. Y se quedaron arrinconados exclusivamente para ejercer nada más que la profesión de fotógrafo normal y corriente, de bodas, comuniones. Y sobre todo, y hasta llegaron a hacer carnes de yo qué sé, de pasaportes, de esos pequeñitos, como los... El Ministerio de la Guerra, ¿cuál es ese? El Ministerio de la Guerra es lo que ahora es el cuartel general. Eso que, verdad, esto sí. Que hay aquí es el Banco de Central. ¿Por qué mi abuelo guardó su archivo? No lo sé. No nos lo pudo contar. Murió cuando mi madre tenía 2 años, pero es posible que tuviera miedo a las confiscaciones. Mi abuela terminó por guardarlo detrás de un tabique de la pared de su casa. Hace unos años, antes de que la polilla acabara con él, decidimos donarlo a la Fundación Pablo Iglesias. Era tanto el miedo que tenían a represalias, ellos lo primero que dicen es que el archivo se ha quemado, que todo ha desaparecido, que ha habido un incendio y bueno, y era normal y lógico. Estamos hablando de 500.000 o 450.000 negativos, yo no sé cuánto era.
Pero yo recuerdo ese archivo cuando yo era pequeño, con esas placas, y aquello eran cajas y cajas enormes en ese piso tremendo de Gran Vía. A la muerte de mi tío, pues ese archivo, por cuestiones familiares, al final se lo venden al Ministerio de Cultura. Parte. Pues mi abuelo siguió su actividad en los años 40, los años 50. Pero básicamente a partir de ahí, del año 40, no habla de la guerra. Y de hecho, mira, los rollos de la guerra civil los guardaba en el sótano de Bárbara de Braganza II, sí. En el sitio más recóndito del sótano. Y allí permanece hasta que al morir mi abuelo lo saca mi padre. La guerra les pasa por encima y una vez que termina esta, hay muchos que son condenados a muerte, otros que son represaliados y muchos de ellos ya no pueden volver jamás a ejercer su oficio de un modo libre y público. Los que quedaron en la zona de la República, pues básicamente el contacto fue muy pequeño. Luego él guarda ese recuerdo, pero desgraciadamente el resultado de la guerra es el resultado de la guerra y eso no lo puede cambiar, no lo podía cambiar él. Es así. Díaz Casariego se le ocurrió decir que había bombardeado el Pilar de Zaragoza. Y naturalmente eso, al perder la guerra, le costó, pues que le salió pena de muerte, ¿eh? Pero como conocía personalmente a Franco, Franco, de puño y letra suyo, porque lo conoció en la Guerra de África, como tuvo de corresponsal allí, de puño y letra de Franco tenía el perdón, pero no le dejaron trabajar en el periodismo gráfico ya. Y esa carta la llevaba en el bolsillo y se la enseñaba pues, a todos sus amigos, a todas las amistades, porque era una carta, lógicamente, para enseñarle a cualquiera, ¿no? Franco lo tuteaba, le decía... te quito la pena de muerte, pero no digas que vas bombardeado. Bueno, pues esto es, y ya perdí contacto con él. José Díaz Casariego estuvo aquí en la hemeroteca haciendo el trabajo que hago yo, el trabajo de microfilmación de los fondos de la hemeroteca, periódicos, revistas. La verdad es que no es muy creativo. Yo deduje que por la época y por su ideología política no encontró otra cosa mejor después de la guerra. Sin duda, el que hacía el mismo trabajo que yo tuvo que encontrarse muchas veces reproduciendo sus propias fotografías. Seguramente comentaría esta fotografía, qué trabajo me costó hacerla, esta otra, ¿por qué la habrán pedido si no tiene ningún interés? Desde el punto de vista del autor. Dejó algún libro y sobre todo un montón de placas de cristal que han permanecido un poco olvidadas. Puede que fueran las únicas que pudo salvarse. Las he examinado, algunas están en mejores condiciones que otras. Seguramente algunas fueron encargos de periódicos de la noticia del día o de... Y Díaz Casariego las hizo, las reveló. Al no estar bien lavadas, se han conservado mal. Esta ha sufrido el paso del tiempo. Se ve esta zona, digamos, virada a sepia de los bordes. Y también se está perdiendo... detalle en la imagen. Hay fotografías, reportajes, desfiles, algún entierro, muchas fotos de actos municipales y algunas vistas de Madrid. Lo más curioso es las pruebas del submarino en la Casa de Campo. Hay unas que creo reconocer, el famoso mitin de Azaña en la Plaza de Toros. Es posible que si estas placas no las hubiera visto yo, las hubiera visto alguien de otra generación,
no lo hubiera reconocido o hubiera pensado que era algo inutilizable completamente y hubiera ido a un contenedor. Él las dejó en los años 50 y yo las traje aquí en el año 82. Esos archivos están empezando a ser valorados auténticamente ahora. Es decir, creo que ahora se está volviendo a mirar hacia ellos y es el momento, además, de rescatarlos, de estudiarlos y de ponerlos en valor para el común de la gente. Estas imágenes, decía yo antes, que son patrimonio de todos y como tal las tenemos que conservar. En España parece ser que el único señor, que el único reportero gráfico que ha habido ha sido Capa. Y entonces los han querido silenciar, pero tanto fue tal el miedo que silenciaban a los del bando franquista como a los del bando republicano, como si no hubiese habido reportes gráficos durante la Guerra Civil. Esta generación está marcada por el corte del 39 y están sometidos a un diálogo entre la creación y la ideología. Los que en el 39 fueron silenciados nos han sido hurtados, ¿no? Pero aquellos que han sido silenciados después del 75, pues también nos han sido hurtados. O sea, pienso que hay que recuperarlos a todos. O sea, son fundamentales para entender quiénes somos. Aquí en el retiro, ¿eh? Estas fueron las últimas fotografías de mi padre. Se encerró en sí mismo. Volvió a un trabajo de funcionario en el Ministerio de Agricultura. Murió en 1944 tras una operación de estómago. Me da pena haberlo tenido guardado tanto tiempo pensando que su labor ha sido desconocida, que ahora mismo hay otros fotógrafos tan buenos como él, pero él ha sido el gran olvidado. Es recuperar a mi padre, o sea, conocerle, saber cómo era, cómo vivía, todas las cosas que hacía. O sea, por mucho que me dijeran, ahora es cuando de verdad le he descubierto. Y he descubierto toda su valía en todas sus facetas. ¿Qué pasó? Me junto... Ah, bueno, más. Nos ha traído el gran angular a estos fotógrafos de hoy en día. Si estuvieran nuestros abuelos. Si estuviera aquí, el abuelo diría, pero bueno, vamos a ver. Estas indicaciones, la última foto. ¿A las estás haciendo ya? Claro que sí, Juan. Ah, no me digas. Eso es trampa. Pues no están saliendo más, salís los tres minutos. Sí. Pues entonces hace milagros. Por sí, mi parte, sí, claro. Sí. Thank you.
En 1990 llega a mis manos, en una compra junto con una cámara fotográfica, un conjunto de negativos de Paso Universal que nos dimos cuenta al poco tiempo que pertenecían a la Guerra Civil Española. Estaban en muy mal estado y, bueno, poco a poco fue cuando empezamos a decidir la restauración de aquel material, pues casi de un modo anecdótico. Y empezó a tomar importancia según fuimos descubriendo el contenido de estos rollos, ¿no? Al digitalizar empezamos a reconocer más sitios de los que parecían y empezamos a ver dos cosas. Primero, que teníamos dos fotógrafos trabajando. Había tomas y contratomas y en algunas imágenes aparecía uno de ellos. Fotógrafos que estaban sin nombre en ese momento y que todavía, casi 20 años después, siguen estando sin nombre y que es uno de los objetivos que vamos persiguiendo en los últimos tiempos con más ahínco, ¿no? Esta gente trabajaba además dentro de una organización muy clara, y sus fotos tienen un objetivo que era la propaganda. Y trabajaban además dentro del sindicato de fotógrafos de UGT. Eso les da una capacidad de movimiento muy grande por todo lo que es el frente y la retaguardia, y al mismo tiempo está objetivizando de algún modo las razones por las que ellos fotografían. Fotografían fundamentalmente a las brigadas que pertenecen al sindicato, fotografían fundamentalmente ese esfuerzo de guerra que hay desde la fabricación y el mantenimiento de vehículos especiales, vehículos blindados o municiones, y fotografían ese pequeño mundo de la gente que previamente se conocía ya antes de la guerra. Solamente hay 10 que fueran publicadas durante la guerra o en momentos muy cercanos. Dos de ellas están publicadas en el boletín de UGT que se editaba en Valencia, y que son fotografías de destrucción. Las otras 8 restantes son postales de propaganda política, de las que usaban los soldados para escribir desde el frente a las familias, y además van todas compuestas con lemas acerca de la victoria, sobre el esfuerzo de guerra, para aumentar la moral de las tropas. Tenemos la suerte de que tenemos fotogramas en los que aparece un calendario y un reloj. Sabemos que hay fotos que están hechas en un lugar determinado a las 8:30 de la tarde del día 24 de febrero de 1937. Hemos llegado a conocer los recorridos de un fotógrafo en un día determinado y a través de las sombras, incluso las horas a las que hizo esos recorridos dentro de Madrid. Es una labor en cierta medida policial, nos ayuda que conocemos los que hemos estado aquí bien Madrid, o obtenemos acceso a gente que conoce muy bien estos lugares. Uno de los problemas que hay es la falta de veracidad en muchas de las imágenes publicadas. Hay fotografías que se dan como soldados en el frente de la casa de campo y realmente están escondiéndose detrás de una valla de los hermanitos desamparados en Bravo Murillo, ¿no? Nadie se ha preocupado en localizar esa pequeña historia en esas imágenes. Y nosotros lo que hemos hecho además, como fotógrafos, es volver a repetir esa misma imagen hoy en día cuando es posible, demostrando además una cosa que creo que es importantísima, y es la pervivencia de los lugares por encima de las generaciones, conformando la propia ciudad y los sucesos que en ella hay, ¿no? A mí me resulta muy emocionante, por ejemplo, cuando va uno por la calle Princesa o recorre el barrio de Moncloa o te acercas a la Puerta del Sol, el volver a rememorar estas imágenes que sucedieron allí hace ahora 70 y tantos años, ¿no? Esa conciencia de que una guerra fratricida ha pasado por encima de nuestra ciudad y hemos perdido esa perspectiva histórica. La ciudad sigue marcada con las cicatrices de la guerra y de algún modo las imágenes permanecen en los lugares donde sucedieron. Estamos pudiendo recuperar la memoria y la biografía de muchos de ellos e incluso el destino que sufrieron una vez que terminó la guerra. La guerra se les cae encima, cambian físicamente incluso, se demacran, las cosas no van bien, pero aún así ellos siguen trabajando de un modo muy efectivo, es decir, la profesionalidad la ponen por delante incluso de su propio pensamiento de si iban a resistir en Madrid los republicanos o no iban a resistir, pero siguen trabajando a favor de esa resistencia. Creemos que nuestros fotógrafos, cuando terminó la guerra, al menos uno de ellos vivía y creo que salieron exilados. Estamos todavía pendientes de comprobar eso. Fueron al exilio en Francia y, bueno, hay que acabar de cerrar la labor policial que tiene esto, ¿no? Hay que comprobar que un nombre se corresponde con una imagen y al menos tenemos la imagen de uno de ellos. Si eso sucediera, daríamos realidad entonces a algo que para nosotros es muy importante y es el reconocimiento que se debe a esta gente poniéndoles nombre y apellidos a su obra.
En España existen varias revistas importantes, entre ellas está La Esfera, Estampa y Mundo Gráfico. Tanto Estampa como Mundo Gráfico son un poco los aglutinantes donde estos autores de los que estamos hablando trabajan juntos, muy posiblemente porque Campúa, bien situado con las distintas editoriales en aquella época, logra introducir a sus amigos. Son de prensa, pero también de estudio, de reportaje, son fotógrafos de género, son fotógrafos de actualidad, ¿no? Es decir, que ellos están inventando el género y provienen de otros ámbitos y como tales pues desarrollan una obra muy vasta y muy amplia que toca muchas cosas. Es decir, no va a ser hasta después de Capa que existe el fotógrafo de guerra, ¿no?, en el que los reporteros van a los conflictos y hay una agencia que recoge su trabajo. En la época de nuestros fotógrafos, de los que estamos hablando, todo eso está en mantillas, ¿no? O sea, se está gestando. Que casi todos empiezan a trabajar con la cámara de 35 milímetros precisamente durante la Guerra Civil, no antes, no durante el periodo de la República, que siguen utilizando pues las Hermanox o las Garaflex o lo que utilizaban. Y en la evolución de la cámara de placas, en que inicialmente cargaba una sola placa en un chasis lento, hasta que se van haciendo cargadores de hasta 12 placas y que hacen clac, 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 ¿no?, y fotografían bastante rápido. Lo que pasa es que inicialmente estas cámaras no tienen ni telémetro, con lo cual la manera de fotografiar es pensar, esta persona está a 2,50 m, la colocas a 2,50 m y disparas, porque no había, o sea, los primeros modelos de Graflex, creo, que no tienen, que tienen un alambre, ¿no?, que hace así, que es por donde encuadras más o menos, pero te la colocas más o menos la cámara así y puedes fotografiar. Los fotógrafos de prensa de la época, ninguno, o sea, este grupo, no es consciente de que sus imágenes vayan a ser utilizadas más que una vez. Tienen una utilización, o sea, un meeting de Azaña se da hoy en Murcia, en Cartagena, en Valencia. Y mañana va a estar en Barcelona. Si la foto de Valencia no se publica, esa foto no, esa placa no tiene ninguna utilidad. Con lo cual, ni el revelado, ni el fijado, ni los lavados de las placas están en función de la continuidad y la conservación de las imágenes. Ellos no están trabajando para eso, ¿no? Están trabajando para que salga hoy en la prensa. Son unos tipos que llevan muchos años. Para el año 20, para el año 36... llevan por lo menos 36 años de profesión de laboratorio. O sea, no es un problema de mal revelado. O los químicos están exhaustos, o sea, que quiere decir que no hay suficiente químico como para renovarlo, porque es la generalidad en todos los fotógrafos, en todos los archivos, no encuentras unos negativos impecables. España se convirtió durante el 36 y el 39 en un campo de exploración. Entonces, no solamente un campo de exploración, fue un campo de exploración militar. Las grandes potencias ensayaron sus máquinas de matar en un terreno fácil y sencillo en Europa. Pero, por otro lado, fue el nacimiento de lo que tú estabas hablando. Es decir, fue la primera experimentación real con una cámara de 35 y con un lenguaje completamente nuevo, donde el artista o el fotógrafo se podía acercar a la situación de una manera muy distinta a la que la década anterior. No hay que olvidar que las grandes capitales, tanto Madrid y Barcelona, que aglutinan el 90%, por no decir más, de los fotógrafos, quedan en el bando republicano. Por lo tanto, todos los fotógrafos, sean de la ideología que sean, siguen trabajando y siguen produciendo para el bando republicano. Eso es obvio, aunque después muchos de ellos pasaran y siguieran trabajando después del 39, que no son muchos los casos, pero el hecho es que sí ocurrió eso. Iban tirando con lo que tenían, con lo que encontraban, y de esa forma, pues yo creo que tanto editores como fotógrafos sacaron adelante todo. Por otro lado, a tu pregunta, yo pienso que esa caída de la producción de todos los fotógrafos también se da por el agotamiento físico y mental de vivir, me imagino, que en un Madrid asediado, donde hay pocas posibilidades de ganar dinero, de comer bien y de publicar sus imágenes, y por lo tanto, así como en un principio, pues serían fuegos artificiales y harían todo el trabajo que pudieran y de la mejor manera posible, hasta que va la guerra pasando y cuando se acerca el fin de la fiesta, pues prácticamente no quedan ganas para seguir trabajando.
Cuando hablamos de este grupo de fotógrafos, son, primero, los fotógrafos que son el puente entre el 19 y la modernidad. Uh-huh. Y son, aparte de nuestros clásicos, son nuestros modernos. En cualquier otro ámbito de la cultura sería impensable que nuestros modernos hubieran desaparecido. En la fotografía desaparecen en el 39 y nadie se plantea. Imagínate que hubiera desaparecido los poetas en el año 39 ya no hay poetas, ya no hay literarios, ya no hay escritores, no hay cinematografía, no hay pintores. Pero fotógrafos, nadie les ha echado en falta hasta que murió Franco. La tradición llega hasta el 39 con todos los fotógrafos que pertenecen a una tradición. La tradición se corta en el 39, se refundan todos los periódicos y aquel que entra a trabajar en un periódico tiene que entrar por unas características que no es la principal que pertenezca a una tradición, sino que se ajuste a unos principios que no tienen nada que ver ni con el oficio de fotógrafo, ni con la visión, ni con lo que ellos son. Eso es lo que ocurre, no es que haya más o menos, quedó cortado. Los archivos no todos han desaparecido porque los estamos encontrando ahora. Lo que hubo es una dejadez manifiesta, pero no una dejadez, sino una intención de que esto desapareciera. Porque fotografía se volvió a hacer. Son otros los fotógrafos que fotografían para el Arriba o para el nuevo ABC. Y yo, lamentablemente, creo que se tarda mucho en recuperar y la recuperación se ha hecho fuera de los medios. O sea, han sido generaciones. Esto es una apreciación puramente personal, pero es una generación de fotógrafos que no han trabajado para los medios los que han recuperado el pulso de la fotografía española. En el caso de Marín es un tipo vital en el que las líneas del trabajo están en la composición, en el movimiento, en las expresiones, en dónde se coloca, qué lentes utiliza. O sea, toda esa amalgama confluye en el momento en el que él hace su fotografía. O sea, ahí está todo, siempre. Cuando le llega la cámara de 35 milímetros a Marín, yo creo que es como la herramienta que aúna las posibilidades de frescura de las cámaras estereoscópicas de lente fija y foco en las cuatro esquinas y las posibilidades plásticas del desenfoque y de la cámara de fuelle. Agilidad, rapidez, en fin, que cuando llega, yo creo que de una manera natural, aparte porque están utilizándolas en la guerra civil y tienen que correr de un lado a otro. Ya no es tiempo para cámara de placas, ¿no? Ya no es tiempo para grandes escenarios como han estado fotografiando en las grandes manifestaciones, ¿no? Ahora los personajes son más anónimos, corren detrás de unos, las fotos aparecen fotos movidas, se permiten libertades también por cómo ha avanzado los medios de impresión, que antes eran imposibles, fotografías con grano, se imprime ya casi siempre de papel. O sea, yo creo que si no tuviéramos los medios que tenemos hoy, sobre todo los medios numéricos, los digitales, todos los negativos de 35 milímetros estaban destrozados, muchos de ellos son nitrato, todos ellos tienen un velo que hace que la imagen esté muy, muy al fondo de un entramado de rayas. Acuérdate cómo son las imágenes 4.5x6 de la entrada de las tropas de Franco, que es que cuando las vimos pensábamos que no podíamos obtener nada de ellas, ¿no? Y recuerda que, aparte del de Marín, nos lo hemos encontrado en otros archivos de la época, que igual. Todos ellos nos encontramos los carretes completamente enrollados con un grosor pues probablemente de un centímetro. Con lo cual, muchos de ellos no están abiertos desde el año 40, con lo cual han pasado cerca de 70 años. No se han tocado. Muchos de ellos pues están pegados.
Es el fotógrafo, el fotoreportero, el que nos tiene que relatar lo que está sucediendo. Hay una necesidad de que la cámara sea la prolongación del ojo del fotógrafo. Hay que subir el punto de vista desde el estómago al ojo. También cambia la forma de fotografiar. Hay que correr, no importa que esté borrosa. En sus fotos, el protagonismo lo tiene ahora la conmoción de la ciudad. Marín y sus compañeros, que habían fotografiado el Madrid en construcción, retratan ahora la destrucción de la ciudad, el acoso y las estrecheces que empiezan a afectar a su vida y a su trabajo. El control de la fotografía en los dos bandos se hace de un modo muy estricto en cualquier caso, e incluso en el Madrid de esa época, el Madrid del no pasarán, también se ejerce. La guerra les pasa por encima y una vez que termina esta, hay muchos que son condenados a muerte, otros que son represaliados y muchos de ellos ya no pueden volver jamás a ejercer su oficio de un modo libre y público. Estas imágenes son patrimonio de todos y como tal las tenemos que conservar.